Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Estanques Online, pero de noche. Esto es algo que no he enseñado nunca, perdón por la manguera, y es algo que yo la verdad es que también disfruto pocas veces, y es el estanque de noche. Voy a intentar quitarme de aquí para que no salga el reflejo de la lámpara. Por ejemplo, aquí, mirad ahora que no hay reflejos del sol ni nada, cómo se ven los peces. Incluso el manguito transparente, a ver dónde estás. Ahí abajo, aquí. ¿Veis el manguito transparente que está en el fondo del estanque, que es para la piedra de aire? Pues se ve todo perfectamente. El agua está, como os he dicho, cristalina, cristalina. Y estos son mis peces comiendo de noche, porque son ya las 10 de la noche casi. Y mirad cómo se ven los peces en el estanque de noche. El agua, ya os digo, perfectamente cristalina. Lleva todo el día filtrando. Ahora mismo he parado la filtración mecánica y he dejado solo la biológica. Y oye, pues un punto de vista diferente, ¿no? A mí me encanta ver los peces por la noche, se ven de maravilla. No hay reflejos del sol. Y así es como se deberían ver siempre. Porque aparte muchas veces, aunque no sean los reflejos de la superficie, que por cierto, me he comprado un filtro... se me olvida la palabra. Polarizador para quitar los reflejos. También es verdad que en el propio blanco de los peces el sol se refleja muchas veces. Vamos, aún así hay reflejos. El sol se refleja demasiado muchas veces, hace así destellos y bueno. Mi estanque de noche, ya os digo, es digno de disfrutar. Y oye, los peces comiendo de noche también, no solo tienen que comer por la mañana temprano o por la tarde a última hora. Si les echas de comer de noche, comen como si no hubiera un mañana, y más ahora que está llegando ya, vamos, ya estamos en otoño, que ya están llegando las temperaturas más bajitas y que se preparan para pasar el invierno. Hasta aquí este breve vídeo de hoy. Que bien se ve la Beniki Kokuryu. Repito porque mis perros me están matando. Que bien se ve la Beniki Kokuryu. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya os digo, un punto de vista diferente. Nunca he enseñado los peces así. El agua está perfecta. Y oye, a ver si la mantenemos perfecta, que ahora la verdad es que es mucho más fácil, porque la temperatura del agua baja, la insolación es menor y las condiciones son óptimas para mantener el agua perfecta. A ver si algún día también me hago con un perro mudo y mis vídeos son mucho mejor. Qué preciosa es mi Jumbo Sac Kohai de... No... Uf, Dios mío, cojáis. Jumbo Tosai de Sakai. Una maravillosa reflejo de luz. Y esta es una de mis favoritas, que es de pajarería. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.